¿Qué tal sus clases virtuales, chicos? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Claro, no es lo mismo, pero la plataforma es, o sea, tiene para levantar la manito y eso. Tenemos que adaptarnos, no hay otra. A ver, acá hay una amiga más se va a conectar. Ya, yo creo que ya ahora sí empezamos, porque ya estamos en hora. Ya. Ya. Ya, a ver, voy a abrir acá el sílabo. Bueno, antes que nada, igual es, bueno, mi nombre es Diego. Ya desde el año pasado le estoy dictando el curso de Info a varios amigos. Una forma también, puedo decir, de, o sea, compartir y también yo mismo volver a estudiar los temas. Justo hace poco tuve una clase con Yamil, que está también presente. Repasamos todas las funciones básicas del curso anterior de nivelación informática, porque hay profesores que te lo enseñan muy rápido o que asumen que tú ya los dominas a la perfección, pero eso no siempre pasa. Entonces, es una de las razones por esta sesión. Y también porque estas funciones se ven mucho en la chamba. O sea, la vamos a volver a usar en cualquier momento. Les voy compartiendo el sílabo para más o menos ver cómo va el curso ahora. Están los chicos. Ya. El sílabo, bueno, los voy a pasar a grosso modo. La unidad 1, funciones intermedias avanzadas de Excel para trabajo con base de datos. También es típica. Manejo de datos para inteligencia de negocios. Ese tema, toda esta unidad de acá, mejor dicho, es nueva. Así que, hay que ponerle mucho ojo a eso. Y la unidad 3 sí se mantiene, como en los ciclos pasados. Va a ser Visual Basic y lo principal de acá, las macros, ¿no? Ahora esta unidad 2 va a tener bastantes, son complementos. Son complementos de Excel para las últimas versiones, ¿no? Que ahora están pidiendo bastante en la chamba. No sé si hasta ahí igual pueden consultarme mientras yo voy avanzando, me pueden interrumpir, no hay problema. A ver. ¿Qué tal ahí el audio? ¿Cómo? ¿Se escucha todo bien? Sí, está bien. Ponerle acá un poco de música ya, para no. Yo suelo estudiar con música, no sé cómo estudiarán ustedes, para despertar un poquito. A ver. Ya una. A ver. Ya una para despertarnos. ¿Qué tal su repaso? Conjunto,
Sí, debe ser suma conjunto. Ahí creo que ahora, por ejemplo, las últimas versiones que Lope está viendo tienen nuevas funciones. Así que hay que me avisan cualquier cosa para chequearlas. Ya. Ya, entonces hoy día lo que nos corresponde es el repaso de las funciones, ¿no? De Nide. Ya vamos al grano. Como le mostraba a Yamil, hay un Excel que tiene como 10 hojas. Hay un Excel que tiene acá como 10 hojas. Yo le he resumido todo en una hoja. Acá se los muestro. Esas son todas las funciones que están en las otras hojas. Todas las he resumido y para tocarlas de una manera más rápida. También un poco de teoría antes para refrescar todo ya. Ya, chicos. Entonces, sin más, vamos de frente. Cualquier cosita me consultan, me interrumpen, no hay problema. Ya le respondo así en la brevedad. Ya, repaso de funciones. Ya, primero vamos a ver un poco de teoría. Por decir, dentro de una celda, por ejemplo, la que estoy ahorita seleccionando, van a haber diferentes tipos de elementos. Acá se los tengo resumidos. Los principales son cinco. Primero vamos a tener los números. Los números enteros, decimales, como hemos visto en matemática, pero también están incluidas las fechas, que es algo con lo que muchos a trabajar en el curso y en la base de datos de las chambas también. Luego tenemos acá textos, como acá sale A minúscula, E minúscula, palabras. También, ojo, un texto puede ser un aparente número. Por decir, este 1 entre comillas ya no es un número, sino ya viene a ser un texto, ¿no? También este 1 con un guión adelante ya no se considera un número. Vamos a ver acá la diferencia, ¿ya? Al toque. Le pongo acá un 1, se va para la izquierda, para la derecha. Le pongo luego guión, un guión, nada más. Se pega para la izquierda. Eso es una propiedad de los textos, ¿no? Se pegan o sea, vienen automáticamente arrimados a la izquierda. Luego tenemos también los valores lógicos. Como vamos a ver más adelante, el valor verdadero, este valor lógico verdadero es como si fuese un 1. Y este valor falso es como si fuese un 0. Ya lo vamos a ver en su momento. Ahora, esto es también cuando una función no logra tener el resultado correcto, o algo no está bien en la lógica, te va a salir un tipo de error, ¿no? Son como 40 tipos de errores. Y acá hay uno, por ejemplo, cuando divides un número entre 0, te sale este de acá, división entre 0. Y lo que más nos importa ahorita es en la parte de fórmulas, las funciones, ¿no? Que es lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, estas fórmulas también pueden ser por ejemplo, este i que es para concatenar, que también lo vamos a ver. Es importante tener en cuenta que dentro de estas fórmulas nos van a dar como resultado estos cuatro tipos de datos que hemos estado repasando. Ahora, acá hay una observación antes de pasar. A ver. Acá pasa una cosita que es típica en los exámenes, que tienes que verificar las bases de datos que te dan. Por ejemplo, se los voy a explicar de esta manera. Acá sale 13 unidades, ¿no es cierto? Obviamente es un texto, porque tiene combinación de números y letras. Ahora, ¿qué pasa? O sea, puede que también te venga de la siguiente forma. A ver acá.
Te pueden ir así. Y tú dices, wow, esto debe ser un texto, o sea, ¿cómo voy a trabajar con un texto? Y te dicen, trabaja dentro de esta base de datos. Entonces, como que te quedas como que en shock, no te dices qué pasó aquí. Tienes que verificar siempre, darle doble clic. Y si ves que solamente hay números, sí puedes trabajarlo, ¿no? Como dice acá en la observación, se debe revisar si lo que muestra en la celda es parte de un formato o parte de contenido, ¿no? En este caso, ahorita está como un contenido, un formato, porque es 13, pero lo visualizamos como 3 unidades. Ese es un formato. Pero en el caso anterior, acá, aquí es un contenido, porque vemos que esto también, esto de unidades está digitado, ¿no? Dentro de la celda. ¿Hasta ahí qué tal? ¿Qué tal hasta ahí los temas? Ya, espectacular. Vamos a ver las funciones ya de frente. Me avisan si ya, o sea, si la ven muy, si ya la manejan, me avisan para pasarla. Yo he subrayado las que se usan en las prácticas usualmente. Si ustedes ya me dicen que las pasamos, normal. Ya, a ver, esto es el principal, uno de los principales temas de Nive. Dentro de las funciones hay varios tipos. Acá vamos a ver funciones lógicas, funciones de texto y también funciones de fecha y hora. Ahora vamos a empezar con las lógicas. En esas expresiones lógicas, como bien dice su nombre, es como en nivel de mate. Si, por ejemplo, este igual va a hacer que o sea, ya va a ser que trabajemos con una función. Es igual nos dice, y está trabajando con una función. Entonces, acá hacemos la desigualdad, ¿no? 5 mayor que 3, obviamente es verdadero. Entonces, ya te bota el resultado verdadero. Vamos a probar acá el toque. 5 mayor que 3, verdadero. Entonces, ya, esto es lo más básico. Esto se puede hacer más complejo con una función i. O trabajándolo entre comillas, ¿no? Esto también asumen que tú lo conoces. Este i equivale a este michi de acá. Este asterisco, mejor dicho. Este i equivale a este asterisco. Y lo que va a hacer es, si esto es verdadero y este es verdadero de acá, te va a salir acá verdadero. Pero si acá hay un verdadero y acá hay un falso, todo te lo va a botar falso. Y ahora vamos a hacer la otra, que es el O. Eso también el profe asume que tú lo conoces. Por ejemplo, esta función O es el equivalente de hacer esto de acá. Basta con que una sea verdadera para que todo el resto de la función sea verdadera. Ya. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí ok? Ya, a ver, asumo que eso ya lo conocen. Igual todo esto va a estar grabado. Ya, a ver. Vamos con la función, una de las más usadas dentro de Info, que es el condicional, ¿no? El famoso sí. Devuelve el segundo y el tercer argumento, dependiendo de si el primer argumento es verdadero o falso. Acá se los he puesto de una manera más ilustrativa. Si, por ejemplo, este argumento 1 viene a ser verdadero, te va a botar el argumento 2. Te va a botar este resultado de acá. Pero si es falso, te va a botar este argumento de acá. Vamos a ver acá el ejemplo. 20 es mayor que 18. Este argumento de acá es verdadero. Entonces, me va a botar el resultado mayor. Hasta ahí, ¿qué tal? Ese sí, me imagino que ya lo conocían un poco. A ver, chicos. Ya, bravazo.
Entonces, ya, vamos con es número. Es número lo que nos vota es verdadero si es que el valor que está dentro de su argumento es verdadero. Mejor dicho, es un número. Por decir, acá es número, está dentro tiene un 1. Va a votar acá el argumento, como acá lo han metido en un sí, acá ya lo han hecho más complejo. Pero vamos desde lo más básico. Es número. Y le ponemos cualquier número, 20 por ejemplo. Me va a votar verdadero. Pero si le pongo cualquier otro tipo de dato, por ejemplo le pongo una letra, me va a salir falso. Porque solo identifica números. Y algo similar es ese error. Acá, lo que en resumen, el ese error te va a votar verdadero si es que el elemento que tiene dentro es un error. Por decir, vamos a poner acá 100 entre 0. Me va a salir un error porque no puedo dividir un número entre 0. Un número entero entre 0. Entonces, le pongo acá ese error. Y como estoy seleccionando este error de acá, me va a botar verdadero. Estas dos funciones las suelen meter, bueno, en verdad, estas de acá las suelen introducir dentro del sí. Son como, con eso van construyendo las fórmulas más adelante. Ya, luego, el es par es igual, sumamente sencillo. Te va a botar un valor verdadero cuando el número que tú señales sea un número par, por decir, le voy a poner un 2, me va a votar verdadero. Caso contrario, le pongo un número impar, me va a votar falso. Ahora lo mismo ocurre con el es impar. Por ejemplo, le estoy poniendo acá un 3 y me va a votar un verdadero, pero le pongo ahora a ver, un 12 y me pone falso. Ahora la negación te da, por ejemplo, si tú tuviste un valor verdadero, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo verdadero, con mayúscula, verdadero. Lo que me hace el no es me da el valor inverso. En este caso, el falso. Hasta ahí todas las funciones lógicas, las básicas. Ahora vamos a ver las funciones de texto. Este de acá, como dice su nombre, hace que todos los elementos se conviertan en mayúsculas. Acá ya tengo unos ejemplos. Por decir, acá le pongo un garabato, por ejemplo, o le pongo ya una palabra. Ahora le voy a poner Javier. En minúscula, todo en minúscula. Lo que me hace la función mayúsc es me transforma todo a mayúscula. Y lo mismo, la función minus transforma de mayúscula a minúscula. Hasta ahí, sencillo. Vamos a ver. Nom propio. Nom propio lo que hace es que convierte toda una oración al formato de un título. En los títulos usualmente la primera palabra, la primera letra de cada palabra es con mayúscula. Y eso también te ayuda para las bases de datos donde van a haber nombres y apellidos, para que la primera letra siempre esté con mayúscula. Nom propio. Ahora, largo. Lo que nos va a hacer es calcular el número de caracteres convertidos en un texto, incluyendo los espacios. Por ejemplo, acá tengo Juan Pérez. ¿Cuántos caracteres tiene? Ahora tenemos la J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 caracteres. Este largo también suele ser un complemento para unas funciones que la vamos a ver más adelante, que son ya más complejas, pero requieren de esto. Luego, el izquierda. Lo que hace el izquierda es te extrae los números de izquierda a derecha. Por ejemplo, acá tenemos la palabra hola. Lo que va a hacer esta izquierda es te va a extraer los dos primeros dígitos de esta palabra. En este caso, el HO. Ahora tenemos el derecha, que es muy similar, pero nos va a extraer los elementos de derecha a izquierda. En este caso le he puesto derecha
y en la sintaxis tienes que ponerle el número de elementos que quieres extraer. Por ejemplo, yo quiero extraer dos elementos. Entonces ya le pongo ahí dos y me va a extraer la L y la A. Y hasta ahí todo fácil, todo color de rosa. Pero tenemos que. Acá donde se pone un poco más compleja la situación. En el IAR. Dice, busca la primera letra de un texto que tú indicas dentro de otro. Devuelve como resultado el número entero que indica la posición en la que se encuentra el inicio de un texto buscando dentro del texto fuente. En español, tienes que buscar, primero seleccionar el elemento que quieres buscar, luego la celda en la cual vas a buscar esa palabrita, que puede ser una palabra, un número, o un signo, un espacio que esté incluido dentro del signo, y la posición original, que tú decides desde qué posición va a buscar dentro de la celda. Vamos a ilustrarlo. Acá ya tengo un ejemplo preparado. Vamos a ver esta oración. La vaca dice mu. En este caso yo quiero hallar en qué posición está la palabra. ¿En qué posición está el primer espacio? Vamos a hallar primero el espacio, mejor, porque en las prácticas siempre te piden, ay, extráeme tal palabra, y para hacer eso tienes que hallar los números de espacios. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a hallar la posición del primer espacio. Primero ponemos el texto que queremos buscar, ahí el espacio. Luego lo vamos a buscar dentro de esta celda. Y vamos a buscar desde la posición número 1. Y nos bota el 3. Porque como podemos leer acá, tenemos 1, 2, 3. En esta posición está el primer espacio. El hallar siempre por descarte te va a botar el primer, o mejor dicho, la primera vez que le encuentre. Por ejemplo, acá hay tres espacios. La primera vez que le encuentre te va a dar la posición del primero, buscando de izquierda a derecha. Entonces, ya tenemos el primer espacio, pero ¿qué si nos piden el segundo espacio? O sea, tú dices, ¿cómo voy a encontrar el segundo espacio si te halla solamente el primero? Acá hay un truco. Vamos a hacer igual ya, lo voy a poner todo desde cero para que vean cómo es el proceso. Igual todo esto está grabado. Vamos a buscar el espacio. Cuando salgan estos mensajes es porque el Excel te está corrigiendo algún detalle. Acá en este caso faltó el punto y coma. Vamos a buscarlo dentro de esta celda, pero como queremos el segundo espacio, ya no vamos a buscar desde la posición 1. Tenemos que buscar desde una posición más desde donde encontramos el espacio. Por ejemplo, este primer espacio está en la posición 3. Para yo poder encontrar el segundo, necesito sumarle una posición para que no tenga para que no tenga ningún problema. Entonces vamos a ponerle acá la posición 3 más 1. Ahora, acá dice tu profe, te dice, hallame el segundo espacio, pero no puedes hacer referencia a otra celda. No hay problema. Vamos a copiamos el primer espacio, esta fórmula acá, control C, y la reemplazamos acá, G31. Y como podemos ver, ya no dependemos de esta celda de acá, sino que solamente estamos dependiendo de la E31. Esta es un poco compleja, por eso me gustaría saber qué tal está ahí. Muy bien, alumno. Estrellita, alumno Sánchez. Ya. Genial.
Ahora nos van a pedir, yo igual les voy a soltar trucos que los he ido también adquiriendo. Vamos a la función extrae entonces. Extrae, permite extraer una cadena de caracteres de otra cadena o texto fuente. Debemos iniciar del inicio de y el número de letras que deseamos extraer. Ya, acá es sencillo. Se los voy a ilustrar más o menos la lógica de esto. Tenemos esta celda con este número de caracteres. El extrae nos va a sacar, por ejemplo, si tú quieres extraer la palabra vaca, tienes que ponerle, extráeme los caracteres desde la posición 4, que es donde está la B, hasta la posición 7, que es donde está la A. Entonces tú, dependiendo del número, del rango de caracteres que extraigas, te va a extraer o la palabra o el elemento dentro de la celda. Ahora vamos con la fórmula. Como en el caso anterior, tenemos que hallar el primer y segundo espacio. Vamos a hacer todo desde cero. Vamos a extraer vaca. Primero, para extraer la palabra vaca, necesitamos el primer espacio. Como ya vimos, vamos a extraerlo. Acá, coma 1. Y vamos a extraer el segundo espacio. Voy a hacer breve. Pero es más 1, como ya lo vimos. Ya. Y lo copiamos acá. Ya, ahora tenemos el primer espacio y el segundo espacio. ¿Por qué extrajimos estos dos espacios? Porque en estos dos queremos saber la posición desde la B hasta la A. En este caso. Y otra pregunta puede ser, Diego, ¿por qué no simplemente le pones dentro de la función extrae el número? Vamos a poner acá la función extrae. ¿Por qué no simplemente escribes 3 y escribes 8? Porque ese también es un dato. Dentro de las prácticas, vamos a ponerle más 1 y le vamos a poner acá menos 1. Acá dice. En este caso es esto acá. Esto acá. Menos esto acá. Ya. Vamos a decir, Diego, ¿por qué no simplemente le pusiste 3 y le pusiste el 4? Que es el número de caracteres hasta que termine esto de acá, hasta que termine la palabra vaca. Y la respuesta es por las prácticas y por los trucos que hacen los profesores. Van a haber ejercicios en los que la palabra vaca va a ir cambiando de posición. Ya no va a estar acá adelante, sino va a estar por acá o va a estar por acá. Es una locura. Es solo para que el profesor vea que tú manejas la fórmula. Entonces, si tú lo manejas con los espacios, es más fácil que puedas identificar esta palabra, ¿no? O algún elemento que, digamos, te acerque a esa palabra. Vamos acá y ya les trajimos, tenemos acá la palabra vaca. Y te dicen, no puedes usar celdas para apoyarte. En este caso, yo me he apoyado de esta celda acá y esta celda acá. Es decir, no puedes apegarte de eso. Ya, no hay problema. Lo mismo que hicimos hace un segundo. Control C y reemplazamos todos los F32. Vamos a reemplazarlos. Y vamos a reemplazar este G32 también. Y ahí está. Este es el truco para extraer. Se
se complementa el IAR. Y para no depender de otras celdas, simplemente copiamos y pegamos la fórmula donde corresponde. Tenemos vaca. Ya. Tenemos extraer. Ahora el concatenar. Bueno, concatenar es algo que ya conocen, ya lo han visto. Acá tenemos A, B, C, D. Y usamos la fórmula, ¿no? Igual concatenar esto de aquí con este otro elemento. Yo quiero tener el resultado A, B, C, D. Entonces, simplemente lo uno, ¿no? Ahora, también puedes usar esto de acá. Puedes usar este i y también lo va a concatenar. Ahora, tú quieres hacer AB espacio CD. Y acá tienes que tener mucho ojo. Cuando tú le concatenes otros elementos que no sean celdas, tienes que ponerle este i al inicio y al final. Esa es una observación importante. Y acá tenemos los textos unidos. Ahora, esta función encontrar es muy similar al hallar, solo que es más jodida. ¿Por qué? Porque si te pone A mayúscula y no te encuentra una mayúscula, te sale error de frente. Te sale este error por valor. Entonces, de preferencia usar el hallar para que te evites todos esos problemas. En verdad, esta función no la subrayé por eso mismo, porque en el curso solamente se usa el extra y el hallar, así que no hay problema. Ahora tenemos el reemplazar. Lo que va a hacer esta función es reemplazarte reemplaza grupos de n letras consecutivas por otro texto. Debemos indicar a partir de qué posición y cuántas letras deben ser reemplazadas. Mientras que con el extrae, nosotros sacábamos, o sea, le poníamos el rango de donde iba a ser la palabra que vamos a extraer. Acá le ponemos el rango, pero te la va a sustituir. Por ejemplo, acá tenemos la oración, la vaca dice mu. Ya para fines del ejemplo, yo la quiero reemplazar, a ver, quiero reemplazar, en vez de que la vaca diga mu, que diga el toro dice mu. Entonces ponemos reemplazar dentro del texto original, en las posiciones de donde decía vaca. Eso sí, tienen que ser las posiciones de la palabra que tú quieras reemplazar. O sea, no de la nueva palabra. Por ejemplo, esta palabra vaca tiene cuatro caracteres. Comienza desde la posición 4 y le pongo el número de caracteres, 4. Ahora yo le voy a poner torito, que tiene 6 caracteres. Y lo que va a hacer es va a reemplazar esa palabra vaca por torito. Ahora acá también te pueden poner ejercicios como esa palabra vaca va cambiando de lugar, ¿no? Entonces ahí lo que tú tienes que hacer es hallar una palabra que siempre venga, digamos, cerca a la palabra vaca, ¿no? O también buscar una palabra que, o sea, tienes que ver patrones. Todo Excel se trata de buscar patrones. Tienes que ver patrones ¿cómo se llama? Que no se repitan y te permitan buscar esa palabra que tú quieres, ¿no? Voy a ponerla acá un poco porque me estoy un poquito viendo. A ver. Ya. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien mi voz con la música? Ya, bacán. Ya. Vamos a ver. Siguiente fórmula. Ya debemos reemplazar. Ah, esta fórmula también es muy importante. Por decir, lo que te va a hacer sustituir es, dentro de un texto podemos sustituir, digamos, un elemento que se repite. Vamos, por ejemplo, acá tenemos la vaca dice mu otra vez. Queremos que en vez de que salga espacio, salga guión. Entonces le voy a poner acá sustituir.
El texto original que quiero reemplazar es un espacio. Y vamos a ver qué pasa. Te sale la guión, que es lo que he sustituido. Vaca guión, dice guión. Ya, vamos a avanzar un poco rápido. Estamos en hora. Ya, la función texto. Esta función es sumamente importante porque te van a pedir, te van a dar bases de datos con fechas y te van a decir, dame el mes, pero en palabras. Entonces, vamos acá a ver todos los formatos que tiene. Dar texto, ya. Ya, por ejemplo, yo quiero extraer el mes en texto. A ver, la primera forma es que le ponga una M, por ejemplo. Me va a salir el mes en un número, pero en verdad es, o sea, acá como podemos ver es un texto, porque está pegado a la izquierda. Ahora le pongo dos M's. Me va a salir 03. Acá ya pueden ver la sintaxis, ¿no? Primero va a la celda donde está la fecha y luego, de acuerdo a de acuerdo al formato que le quieras dar al mes, al día, vas aumentándole letras. Por ejemplo, para el mes es M. Le pongo acá 3M, me sale mar. Como que me sale el mes, los tres primeros dígitos de cada mes. Le pongo una M más y me sale la palabra completa. Vamos a cambiarla acá a diciembre, por ejemplo. Te bota todo el nombre del mes. Ahora yo quiero el día. Vamos a poner ahora con día. Es similar. Una D, te bota el día en número. 2D igual. 3D, los tres primeros dígitos de la letra digamos, del nombre del día. Y luego todo el nombre del día completo. Igual año. El año acá no sirve. El año solamente te sirve para extraer días y meses en texto. Ahora vamos con una función que, por ejemplo, ¿quién no se acuerda del AL 64, por ejemplo? El AL 64 nos botaba el arroba, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué era AL 64? Porque hay un código de, digamos, los códigos que se usa en Excel tienen un número respectivo. Por ejemplo, el A está representado por el número 65. Si yo pongo AL 65, me va a botar una A. Ahora, tú me dirás, Diego, entonces ¿cómo se llama? El espacio, su código es 160. Y acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 160 es un dígito muy parecido al espacio, pero que no es un espacio. Y ahí es donde te empiezan a fregar en el examen. Porque te dicen, límpiame datos y tú le pones sustituir espacio. Y ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que podamos ilustrar mejor esto acá. Entonces vamos a ponerle acá código. Lo que hace esta función es te da el código del elemento, ¿no? Acá en arroba su código 64. Y carácter es lo opuesto. Si con el otro te lleva el código del carácter, con carácter te saca en este caso el arroba. Vamos a ver acá. Te da el arroba. A ver, ahora vamos a, antes de pasar al ejemplo que les estaba comentando, la función espacios. ¿Para qué la función espacios? Lo que hace es, te deja solo un espacio entre palabras y ningún espacio al inicio y al final. Si hay espacio al inicio y al final, te los quita. Y solo te deja espacio entre palabras.
Ahora vamos al ejemplo que les decía. Esto de acá, tú dices, es un espacio. No, es un carácter 160. Y esto tienes que tener mucho cuidado. Le pongo acá código, este elemento de acá y me sale 160. Ahora vamos a ponerle espacio. El espacio, su código es el número 32. Se podría decir que es el carácter 32, ¿no? Pero en cambio el otro es 160. ¿Hasta ahí qué tal? Ya, bacán, bacán. Ahora les voy a poner el ejemplo. Por si te ponen el día está soleado. Te ponen. Acá lo vamos a ver el tema del carácter con mucha más claridad. Entonces, te ponen así una base de datos recontra desordenada. Y te ponen, y en eso te ponen el carácter 160. Te lo ponen por aquí, por acá. Te lo copian por acá también. Entonces, lo que te van a decir es, el profesor te va a decir, límpiame esta base de datos. Profe, te va a decir, límpiame esa base de datos, solo quiero que tengas espacios entre palabras. Ya, chévere, profesor, yo lo hago. Ya, le pongo acá, entonces sustituir. O mejor dicho, le pongo espacios. Porque por sustituir también se puede hacer, pero es muy largo. Tienes que poner tres espacios, reemplazar por dos espacios, reemplazar por un espacio y así. Es muy largo. Prefiero ponerle espacios. Entonces ya bien, ya tengo el ejercicio. Pero tú dices, ¿y por qué me sigue saliendo acá como que espacios, no? Si le estoy quitando los espacios con la fórmula. Y como les mencionaba, es por el carácter 160. Antes de usar esta función espacios, vamos a quitar el carácter 160 con la función sustituir. A poner acá sustituir. El texto original, seleccionamos el texto original. Vamos a reemplazar el carácter 160. Carácter 160. Y acá le ponemos el elemento que vamos a con el que vamos a manejarlo, ¿no? En este caso, el espacio. Ahora todo se ha vuelto espacio. Todo lo que era carácter 160 se ha vuelto espacio. Ahora sí le vamos a aplicar la función espacios y a ver qué pasa. Ahora sí. Tanto en el inicio como en el final no hay ningún espacio. Solamente hay uno entre cada palabra. Solucionado. Ahora las funciones. Estas acá son un poco engorrosas, la verdad. La otra la estábamos viendo con Yamil y hay unas que son que nunca las vemos. Por ejemplo, estas de acá, DiasLab INTL. En verdad eso nunca se ve en el curso, pero las ponen porque, en fin. Por el tiempo vamos a ver las principales. Y a avanzar con un ejercicio rápido. Entonces, sí, ese ejercicio es muy similar a la base de datos que hay en los trabajos, ¿no? En las chambas. Entonces, vamos a ver. La función ahora. Calcula el número de serie que representa el día y la hora actual. El número de serie con decim es el número de serie con decimales. Por ejemplo, este ahora. Por ejemplo, acá le voy a poner ahora. Y me va a dar la fecha actual y también la hora. Solo que ahorita está en otro formato. Lo voy a poner acá. Ahora. Ahora sí. Ese es el formato que debería darme en el primer intento. La fecha, el día de hoy, 30 de marzo, y la hora en la cual yo le apliqué esta fórmula, que sería las 7 y 46. De acá tú puedes extraer la fecha, puedes extraer estas horas con otra fórmula, que ahorita la vamos a ver.
La otra función que es más sencilla es el hoy. Ah, chicos, no nos olvidemos que esta fecha de acá con hora representa un número. Vamos a quitar el formato. Esto es como... A ver, vamos a quitar el formato para que lo vean más fácil. Esta fecha con hora del día de hoy representa el número 43.920 y estos decimales de acá son los que nos botaban la hora. Esto es digamos, su valor original numérico, ¿no? Ahora vamos a aplicar la función hoy, que nos da solamente la fecha. Igual, esta tiene un valor que la vamos a ver. Si no sale acá, le quitamos el formato y nos da su valor numérico, ¿no? De solamente la fecha. Es un número entero. Ahora, tenemos una fecha. Nos pusieron X fecha. Vamos a ponerla acá otra fecha. 12 de agosto de el 99. 1999. Lo que va a hacer la función día es extraer el número, ojo, el número del día de esta fecha. Acá tenemos el... A ver, vamos a poner acá día. Nos va a botar el número del día. En este caso, 12. Está en formato de fecha. Le quitamos el formato de fecha para que nos salga el número. Y de manera similar va a ser la función mes. Ya se deben estar acordando. Nos bota el número del mes. En este caso, la fecha dice agosto. Nos va a botar el número 8 de agosto. Igual año nos va a botar 1999. Vamos a poner acá el toque. Año 1999. Tenemos también la función fecha. Esta función nos va a servir para construir las fechas en este formato, pero a base de esta información de aquí. Vamos a verla mejor. Tenemos la función fecha. Acá nos dice la sintaxis. Primero pongo el año. Le pongo el año. Luego el mes. Y finalmente el día. En base a estos números de acá, hemos construido la fecha inicial. Pero qué pasa si acá en vez de 8 estuviese el número 88? No existe un mes 88. Nos va a botar acá, se va a correr. Se va a correr el número de meses. Si yo le ponía 8, me salía este en 1999. Pero si le pongo 88, va a correr 88 meses. Detalles. La función hora nos bota la hora actual. O mejor dicho, te da la hora de si tienes una hora en este formato, hora, minuto, segundo, te va a botar la hora. La función minuto te va a botar el minuto y la función segundo te va a botar el segundo. Y con NS hora, lo que haces es tú le das con esto, en base a estos datos de acá, tú construyes la hora, ¿no? Con su minuto. Se podría decir que es algo similar a esto de acá. Estos cuatro de acá. Solo que esto es para fechas y esto es para horas. Ahora, esta función de acá también es bien usada en los ejercicios. Lo que va a hacer es te va a dar el número del día de la semana. Pero acá tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo. Yo acá tengo la fecha 30 de marzo del 2020. Estamos lunes. Uno en su mente dice, ya, el número que nos debe botar es 1. Lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7. Ahí todo bacán. Pero lo que pasa es que no todas las personas consideran ese orden. Hay otro orden que... Para ellos el domingo es 1, el martes es 2. Entonces, lo primero que hacemos con la función es seleccionamos la fecha y le ponemos el número 2. El número 2 es el orden que nosotros conocemos. Lunes 1, martes 2, miércoles 3. Si le ponemos 1 acá, acá hay diferentes órdenes, acá te lo especifican. Si le ponemos 1,
El día de hoy sería el segundo día de la semana. Pero para nosotros es el primer día, así que le ponemos 2. Nuestra lógica. Ahora, número num de semana, lo que nos dice es en qué semana nos encontramos del año. Por ejemplo, ahorita estamos en el 30 de marzo del 2020, estamos en la semana 40, digo, en la semana 14 del 2020. Ahora, fecha mes. Es lo que hace es o te aumenta o disminuye los meses, dependiendo de lo que tú le pongas. Yo acá le he puesto 0, por eso está la misma fecha. Pero le pongo, por ejemplo, menos 4. Me va a dar 4 meses antes, el 30 de octubre del 2019. Ahora le pongo, quiero que me corra 3 fechas. Le pongo 3. Me va a dar el 30 de junio del 2020. Ahora, fin mes, lo que nos va a dar son los días, los fines de meses de cada fecha. Por ejemplo, acá le pongo una fecha aleatoria, 12 de mayo del 2020. Su fin de mes va a caer el 31 de mayo, pero acá le he puesto menos 2. O sea, es similar a la función anterior. Si le pongo menos 2, me va a dar la fecha de, sería 2 meses antes de mayo, pero le voy a poner acá 0 para que sea el mismo mayo. Y me sale el fin de mes de este respectivo mes. Vamos a ver acá días laborales, días lab. Lo que nos va a hacer es, nos va a contar el número de días laborales en un año para ilustrar mejor esto. Voy a ir a esta hoja de acá. Si gustan, también les paso este Excel de acá, pero acá está mucho más extenso, mucho más engorroso. Vamos a ver al toque. Días lab. Lo que nos va a hacer día primero, la primera es días lab. Le pongo la fecha de inicio, la fecha final, y nos dice cuántos días laborales han habido en este lapso de fechas. Punto. Acá le puedes añadir fechas que serían tus feriados, ¿no? Para que no te los contabilice. En este caso, de esta fecha, 1 de enero del 2016, el 31 de diciembre del 2016, hay 253 días laborales sin contar estas fechas de acá. Eso ahí vendría a ser días laborales. Ahora, día lab, lo que hace es te da una fecha. Por ejemplo, de esta fecha inicial, 1 de enero del 2016, le pone 100. 100 días después, ¿qué fecha será? Sin considerar feriados o días festivos. Ya, en verdad esto acá no le doy mucho hincapié. Sí fecha, sí es importante. Vamos a poner acá un ejemplo. Porque nos pueden pedir. Háganme la edad de estas personas y te van a dar una lista de fechas de nacimientos y tú tienes que saber cómo desarrollarlo. Por ejemplo, a ver, alguien que me quiera dar su fecha de nacimiento. A ver, chicos. A ver, Diego Sánchez. ¿Cómo? Discúlpame. Se cortó acá un poco el audio. A ver, repítemelo, por favor. Una fecha así para calcular la edad al toque. De junio de 1998. Ya, bacán. Entonces, para calcular tu edad sin hacer muchas complicaciones, le ponemos la función hoy que ya hemos visto. Le ponemos sí fecha. Le ponemos la fecha inicial.
Le ponemos la fecha de fin y le ponemos el formato en el que va a salir el número, ¿no? Yo quiero acá saber los años, así que le pongo la Y. En este caso nos sale 21 años, el número de los años de Dieguito Sánchez. Vamos a ver. A ver, tú quieres saber cuántos meses tengo. Ya, chévere, también te lo calcula. Tienes 261 meses de vida. Ahora igualito con los días. Quiero saber cuántos días tengo de vida. Ya. Tienes 7.946 días. Básicamente te hace un cálculo de los números de días, meses o años de entre dos fechas. Ahora la otra función que es fecha número. Ah, ya. Y esta también puede ayudar a esta función. Por ejemplo, te dan una fecha en texto. Acá está, el 28 del 3 de marzo del 2020. Te dan esta fecha en texto. Pero tú la quieres convertir a número, ¿no? Como vimos acá en un inicio, hay a este formato número, ¿no? Pero ahorita está en texto. Ya, también no tienes que. Y por eso te dice, no puedes tocar esta celda acá, no la puedes ni mirar, no la puedes tocar. Y entonces tú le pones fecha número. Fecha número. Y lo que va a hacer es que lo convierte a número, ¿no? Acá tú simplemente le das el formato de fecha y ya tienes la fecha en ¿cómo se llama? En formato, ¿no? Como texto. Vamos a ver acá. Ya, esas han sido las funciones principales. Quería acá ver este ejercicio que es bien interesante. Que nos va a ayudar para limpiar datos. Ejercicio B1. Ya, este ejercicio también se los voy a pasar. Acá simplemente es quitarle espacio y carácter 160. La vamos a hacer al toque. Estas son las típicas, ¿no? Dicen, esta base de datos, que es la que, por ejemplo, la de tu chamba, la que encuentres, límpiala. Déjala sin ningún espacio porque la queremos toda ordenada. Te vamos a poner primero sustituir. Como ya vimos, carácter 160. Y vemos que lo deja con espacios, entonces le vamos a poner espacios. Espacios. Ahora sí. Leemos este. Sí. Lo que hemos hecho acá es. Acá vemos que tiene espacios, pero no sabemos si serán espacios o serán carácter 160. Entonces, le he puesto acá carácter 160, lo he reemplazado por espacios, y a todo esto que ya está con espacios, se los he quitado con la función espacios. Ya no tiene espacios ni el inicio ni el fin. Entonces, acá tenemos todo esto acá. Y lo único que hacemos es lo arrastramos. Ya tenemos toda esta base de datos limpia, ¿no? Y hasta acá está fácil, ya. Esto, en verdad, es algo que sí lo van a poder manejar. Pero, ¿qué hay si nos piden esto aquí? Esta base sí está más fregada. Porque no solo tenemos espacios, sino también tenemos acá lo que son los guiones bajos. Así les suele venir los ejercicios. Guiones, te van a poner slash por acá. Lo va a hacer más difícil, ¿ya? Te van a poner slash por acá, te van a poner slash por acá. Por acá te van a poner slash. Entonces, vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? Vamos a limpiar todo esto.
Primer paso, como vimos, sustituir el carácter 160. Paso número 1. Carácter 160 lo vamos a sustituir por espacios, para todo llevarlo a espacios. Pero acá hay un detalle, cuando tú tengas guiones bajos y otro tipo de caracteres, pero que están en la posición del espacio, y tú quieres que acá esté espacio, ¿no es cierto? Lo vamos a reemplazar también. Voy a poner acá la fórmula arriba. Ya sustituimos carácter 160, ahora sustituir estos guiones bajos. Ahora tenemos el slash también, que le he puesto para que sea más difícil. Vamos a ponerle acá el slash también. Ojo, todo esto tienen que practicarlo bastante porque se van haciendo más complejas las fórmulas y es necesario que agarren práctica en el reemplazo, en la sintaxis de las fórmulas. Es necesario que todo eso lo manejen y la única forma es con práctica. Entonces acá ya tenemos todo a espacios, todo lo hemos llevado a espacios, pero vemos que no es suficiente, queremos solo un espacio. Vamos acá a sustituir, vamos acá a espacios, de frente a espacios. Queremos que todo esté en un espacio. Ahora sí ya tenemos todos los nombres y apellidos limpios, como lo pueden ver, está ahí limpiecito. Ahora para sacar, acá nos piden separarlo. Eso sí les pueden pedir en la chamba, que tengan toda una base de datos así y le digan que yo quiero que me lo separes por apellido paterno, apellido materno y nombre, ¿no? Esto sí es bien útil. Para eso, como estábamos viendo hace un momento, tenemos que ver dónde están ubicados los espacios. En este caso, nos va a bastar el primer y el segundo espacio. Y tú me dirás, ¿por qué no el tercero? Porque el tercero lo vamos a sacar con una fórmula que seguro no se han dado cuenta hace un momento. Pero ahorita se las voy a hacer recordar. Vamos por el primer espacio. Acá esto lo vamos a poner arriba. Hallar texto buscado. La vamos a poner acá desde el 1. Y acá tenemos el primer espacio. Está en la posición 7. Ahora el segundo espacio. Va a ser similar. Pero acá vamos a buscar desde esta posición de acá. Desde el primer espacio, más uno, siempre más uno por si acaso, vamos a buscar el segundo espacio. Y acá tenemos el segundo espacio. Entonces, con estos dos, y también vamos a tener el largo. Esto es lo que les quería comentar. La función largo nos va a dar el número total de caracteres. Con esto ya sacamos el. Con estos dos tenemos el primer y segundo apellido y con este los nombres. Ahora vamos a extraer. Extrae. Vamos a extraer desde acá, porque acá está limpio. El texto. Desde la posición inicial. Posición inicial en este caso va a ser desde el 1 hasta el primer espacio. Ese va a ser el apellido paterno. Y para que no tengamos algún problema con los espacios, le ponemos espacios. Para que esté limpiecito. Entonces ya tenemos acá todo el primer apellido. Ahora vamos por el segundo. Vamos a hacer de manera análoga el texto, la posición inicial, el primer espacio. Más uno, porque para que no considere este número, sino este de acá. Y vamos acá a hacer la diferencia entre el segundo espacio menos el primer espacio.
Porque con esa diferencia vamos a hallar el número de caracteres del apellido. En este caso, Flores. Chuma, salió una coma. Ya, no hay problema. Le pones acá menos uno. No, ¿qué pasó? Ya, vamos a ver cómo lo solucionamos esto. Lo que pasa es que estás cogiendo espacios. A ver acá. Ahora sí. Estaba cogiendo espacios, entonces por eso es que tenía ese problema. Ahora sí, tenemos el segundo apellido. Y ya para el caso del nombre, o los dos nombres, va a ser similar. Extraemos en este caso desde el segundo espacio más uno, porque no queremos el espacio sino la posición del donde inicia el nombre. Y le vamos a poner número de caracteres largo menos el segundo espacio. Entonces largo nos va a dar todo esto acá, nos va a dar el número de todos los caracteres menos la posición del espacio. Entonces solo voy a tener el número de acá. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Ya, ahí tenemos el nombre. Exacto. Vamos acá a espacios. Y vamos a ver. Ahora el profe te va a decir, alumno, ¿cómo es eso de estar acá? ¿Cómo es eso de estar acá señalando otras celdas? Jalado. No. Esto no puede pasar. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo bien práctico. Yo les he enseñado cómo hacer reemplazando las fórmulas. Acá lo único que tendría que hacer es reemplazar esta fórmula acá por esta de acá. Y esa es una manera. Pero hay otra manera también práctica. Vamos a hacer esto. Vamos a copiar esto de acá. G5. Este es nuevo. Esta de acá es nueva, Yamil. A ver, vamos a ver acá. Seleccionamos todo. Seleccionamos todo eso de ahí. Vamos a ver. Antes de reemplazarlo ahí, vamos a reemplazarlo acá. Le vamos a poner control, acuérdense, control L. Control L. Espera, vamos acá a hacer esto acá. Control L. Y vamos a sustituir el G5. Lo vamos a sustituir por todo eso que hemos digitado en G5. Y reemplazar. Para que no estén copiando uno por uno y puede que también te equivoques, ¿no? Entonces, con este control L o reemplazar es más fácil. Pones acá reemplazar todos y te sale, ya está, hemos hecho cuatro reemplazos. Bacán, chévere. Entonces, ya no dependes de esta celda de acá. Ya no dependes de esta celda G5, ahora solo dependes de la C5, que es la base de datos original. Está bien. Ahora el profe te va a decir. Esta ahí es una de los tips. Ya. Luego tenemos acá. Esta fórmula depende de estas dos. Ahí también es otro tema. Ahí es hacemos lo mismo. Control L. G5 lo reemplazamos por toda su fórmula de G5. Reemplazar todos. Hemos hecho tres reemplazos. Ya, chévere. Ahora solo dependen de estas de acá. Vamos a copiar todo. Le ponemos acá H5. Vamos a reemplazar H5. Lo vamos a digitar igual con mayúscula. Y vamos a sustituir toda la fórmula. Sí,
Sí, hermano, en verdad esto se soluciona bastante. Se soluciona bastante porque imagínate que copias uno por uno y te comes un signo. Ya se te friega toda la fórmula. A ver, vamos acá. Reemplazar todos. Tres reemplazos. Ya no depende ninguno de esto de acá. Ahora este segundo espacio. Toda esa mega fórmula que estamos copiando acá. Poner control L. En este caso es desde I5. Todo I5 lo vamos a reemplazar. Reemplazar todos y tienes tres reemplazos. Ahora vamos a reemplazar el largo, el último. Acá, control L, copiar todo eso. En este caso, la ubicación de donde decía largo era J5. Voy a ponerle JJ. J5. Reemplazar todo. Y solo había un último reemplazo, que es acá en nombres. Ahora cerramos esto de aquí. Y estas tres primeras fórmulas las copiamos al último. Y miren, voy a borrar todo esto ya. Voy a borrar todo esto acá. ¡Pum! Y sigue acá todo perfecto. Y vamos a darle clic. Y miren, esto es una. Es una monstruosidad, ¿ya? Simplemente reemplazando. Esta acá es peor. Esta acá es. Es horroroso. Exacto, exactamente. Sí. Si hay varios caracteres, o sea, por ejemplo, esta de acá que hay guión bajo, slash. Bueno, lo que yo he visto. Sí. Es que el sustituir es la fórmula que te sustituye todo. Es la única fórmula que te sustituye todo de manera masiva. Va a depender también del ejercicio. Porque, por ejemplo, acá como vemos en la teoría, te sustituye todos los guiones, por ejemplo. De sustituir todo este espacio por guiones. El típico ejercicio es una base de datos que te den acá Michi, ¿no es cierto? Michi, te venga asterisco, te venga acá un esto de acá, dos guiones. Y lo que te van a evaluar ahí es que es también tu habilidad para identificar estos caracteres, ¿no? Te mentiría si te digo que hay una forma de identificarlos todos. Porque, o sea, sí se puede hacer, pero ya con macros, ¿no? Con macros sí lo podría hacer. Eso ya es la tercera unidad. Crear una, bueno, me imagino yo, ¿no? Crear una, en macros tú puedes crear tus propias funciones. Pero, y con eso yo podría hacer una función que solamente me deje las que son letras. Yo puedo hacerlo. Hay una opción de macros que se llama functions, que tú creas tus funciones, pero eso ya es muy, para ahorita te va a confundir. Lo que te van a evaluar es que identifiques cada uno de estos elementos y los reemplaces por espacio. Y de ahí ya le pongas espacios para quitarle, para que te quede solo con un espacio, ¿no?
Chicos, ¿alguna otra consulta? Igual todo esto lo tengo grabado, se los voy a pasar. Tengo ahí, les voy a pasar un link donde solamente ustedes lo puedan ver. Igual más adelante para que esto lo repasen, ¿no? Voy a igual seguir haciendo los próximos temas. Ustedes normal, como han sido los de la sesión de hoy, me pueden hacer consultas así normal. Tengo este ejercicio y le buscamos la manera más eficiente, ¿no?, de resolverlo. Pero sería bueno que ustedes también le den vueltas, ¿no? Siempre, cuando antes de pasarme un ejercicio, ustedes le traten de hacer, traten de resolverlo. Eso es muy importante. Bueno, alguna última consulta, creo que ya. Ya también es 1 hora y 18 y es bastante. Nadie que igual, como le decía, les voy a pasar el link y ya ahí lo pueden repasar, pues chicos. Esto ha sido todo por esta sesión. Saben que me pueden igual comentar. Sí. También. Les voy a pasar unas promociones que tengo. Voy a hacer particulares y también grupales. Grupales les va a salir un poco menos, así que se las recomiendo. Ya todos se los paso al Facebook o al correo, ¿no? Lo que sea más práctico. Ya, genial. Si ustedes han entendido, yo me voy feliz. Y bueno. Ya, muchachos. Chicos, a ver, voy acá. Ya, chicos. Cuídense. Buena cuarentena. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.